Continuamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía y nos trasladamos periodísticamente hacia la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, porque estamos en contacto a través de videollamada con Luis Martínez. Luis es ambientalista y denunció una situación a través de redes sociales que realmente conmueve y mucho, porque una arrocera está secando, en este caso una laguna, en la provincia de Corrientes. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. El gusto es nuestro. Luis, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9. ¿Esto es así, Luis? ¿Una arrocera está secando, en este caso, esta laguna en Corrientes? Bueno, sí, los datos que nosotros tuvimos el día viernes por la tarde, que fue cuando llegaron imágenes, nosotros previo a esto, ya meses atrás, incluso semanas, ya habíamos tenido un reporte sobre que se estaba generando canal de hacia la laguna por parte de esta arrocera. Bueno, la verdad que al ver las imágenes, nosotros lo que hicimos primero es, obviamente, adquirir toda la información posible y luego hacer la publicación. El daño que ha provocado esta arrocera es sumamente importante porque ha dejado gran parte de la laguna sin agua y obviamente la mortandad de peces. Lo que nosotros obviamente solicitamos es la inmediata intervención por parte de los organismos públicos que lo han hecho. Resaltamos la inmediata intervención que realizó la Dirección de Parques y Reservas de la provincia. Quiero resaltar que esta laguna, la laguna Mercedita, en el 2016 se incorporó dentro de lo que es el área protegida del Parque Iberá, o sea que es una zona protegida, está resguardada por todas las leyes nacionales y provinciales. Así que bueno, nosotros esperamos que las autoridades provinciales puedan arbitrar todos los recursos necesarios para sancionar a esta empresa y que obviamente clausure, ¿no?, el bombeo de agua de esta laguna. Claro, no solo estamos hablando de un área protegida, de una reserva natural, sino también en un contexto de sequía de 3 años continuos del efecto de la Niña. ¿Se conoce, Luis, si, por ejemplo, esta arrocera tiene el permiso para llevar adelante esta actividad? Mira, bueno, nosotros lo que sabemos es que, bueno, que esta arrocera dice que tiene permiso para poder extraer agua, hace 15 años tiene permiso para poder extraer agua, habría que rever el permiso que se le ha emitido, en este caso también debería de responder los entes que han emitido este permiso, más hablando de una arrocera. Como bien vos dijiste, estamos en un contexto de sequía sumamente importante, en donde no podemos permitir que se atribuyan derechos que no están permitidos, más que nada por el déficit hídrico que estamos atravesando, y que obviamente lo que está haciendo esta arrocera es incentivar a otros sector productivo a que hagan lo mismo, a que comiencen a saquear laguna por el déficit de hídrico que estamos atravesando y por sobre todo el caudal que ellos necesitan para su producción, pero no ven el impacto severo que esto está ocasionando en el ambiente. Claro. Dato importante, esta laguna es una laguna playa, o sea que no depende de las lagunas lindantes, o sea que una vez que se seque no va a poder recuperar su caudal, excepto que llueva, que eso sería muy difícil porque los déficits de precipitaciones que estamos teniendo en este momento es gravísimo. Sin lugar a dudas. Luis, estamos observando mientras conversamos con vos las imágenes que has compartido en tus redes sociales, particularmente en tu cuenta de Twitter. Y en este caso, ¿ustedes llevaron adelante una denuncia administrativa, una denuncia ante la justicia, ante qué entidad? Bueno, nosotros íbamos a realizar una denuncia este lunes, pero los organismos públicos ya están interviniendo, entonces nosotros no queremos tampoco intervenir en el procedimiento que ellos están realizando, nosotros vamos a acompañar y vamos a ver los procedimientos técnicos que ellos están realizando. De requerir, vamos a nosotros realizar una denuncia en el caso que se requiera y que obviamente los organismos provinciales no hagan los procedimientos adecuados. Ahora lo que nosotros estamos esperando es ver cuáles serán las medidas que están tomando
las autoridades provinciales. Sé que la primera medida que se le ha solicitado es que deje de bombear agua de la laguna. Y previo a esto se va a investigar si la laguna se secó por la sequía o si tuvo que ver con la intervención que realizó esta arrocera. Claro, por parte de la arrocera no se expresaron hasta el momento. Al momento la arrocera, hasta este momento la arrocera no ha emitido ningún comunicado, así que bueno, estamos a la espera de ver cuáles van a ser el comunicado que ellos emitan o cuáles van a ser sus argumentos. De igual manera, el daño que ellos han cometido está a la simple vista y sobre todo esperemos que el gobierno provincial emita una sanción que sea de ejemplo para las demás arroceras, que no es el primer caso que tenemos, ya tenemos varios en lo que va del mes de enero. Claro, las imágenes que estábamos difundiendo recién, Luis, son de las últimas horas, ¿no es cierto? Claro, las imágenes que se publican fueron tomadas el día viernes en la zona, así que bueno, el día sábado también estuvieron guardaparques en la zona verificando lo ocurrido, así que bueno, esperemos que las medidas sean inmediatas para poder obviamente parar este daño que sabemos que han provocado un daño sumamente importante. Sin lugar a dudas, lo compartimos ahí en las imágenes, el daño es irreparable. ¿Hay algún antecedente similar, Luis, en la provincia? No hay antecedente de esta magnitud porque todavía no hemos atravesado un periodo de sequía como la que estamos atravesando. Sí tenemos antecedentes de terraplenes que no tienen nada que ver con lo que estamos atravesando ahora, pero creo que sería uno de los tantos casos que tenemos dentro del mes de enero actualmente, porque ya tuvimos otro caso sobre el río Miriñay y otro sobre el río Corriente, sobre arroceras que intervienen con terraplenes. Entonces creo que el más grave que hemos tenido creo que se están surgiendo ahora, pero por la escasez de agua. Claro, y Luis, vemos que el perjuicio no solo es para el medio ambiente, sino para todos los habitantes, y también tenemos entendido que afecta a otros productores allí de la zona. Claro, más que nada lo que provoca esta laguna, al secarse esta laguna, es más que nada, más allá del daño crítico que ya ha ocasionado, está dejando sin ambientes naturales a la fauna silvestre que en estos momentos está atravesando por un estrés sumamente difícil porque no hay lagunas con agua en estos momentos. Gran parte de la laguna dentro del territorio correntino, claro, están secas, los ríos, gran parte de los ríos se están secando, están con muy bajo caudal de agua, y que hoy podamos ver estas imágenes que arroceras que atribuyen derecho de extraer agua de ambientes naturales protegidos, creo que no podemos tolerar y sobre todo no podemos permitir que incentive, como bien dije, a otros productores que están pasando por la misma situación, están atravesando por un déficit de sequía, pero no salen a tomar lagunas o a intervenir en lagunas para su beneficio. Claro, sin lugar a dudas. Luis, por último, si podés dejar tu red social en Twitter para poder seguir el día a día de este caso. Sí, claro, la gente puede buscarme en las redes sociales como Luis Martínez Ambientalista, tanto en Twitter, Instagram como Facebook, y iremos actualizando información sobre esto a la medida que vayan llegando datos sobre el procedimiento. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9. No, gracias a usted. Allí pasaba entonces a través de videollamada Luis Martínez, él es ambientalista y justamente dando cuenta de esta información que trascendió a través de sus redes sociales y de esta realmente situación que sacude no solo a la provincia de Corrientes, sino al medio ambiente en general. Ahora continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.